soon yours. No more tears, no pain, no cry. Venimos aquí con este grupo de ponentes que son, bueno, pues en representación de las mini empresas educativas de un proyecto que estamos desarrollando en el colegio, pues ellos quieren, en una campaña de difusión que estamos haciendo por las distintas empresas de la localidad, instituciones públicas y privadas también, presentar el proyecto. Y mejor que yo, ellos os van a explicar en qué consiste este proyecto. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, cuando quiera Paula, puede empezar. Señora delegada real, referimos yo, señor director, señor subdirector comercial. Buenas tardes. Venimos en representación de los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria desde San Juan Alonso de Nieves. Y formamos parte de la directiva de mi empresa educativa que hemos creado en nuestro colegio. Ellos son mis compañeros Raúl, hola. Daniel, hola. José, hola. Hola. María, hola. Piro, hola. María, hola. Y yo, que me llamo Paula. En primer lugar, queremos agradecerle a ustedes que su empresa haya atendido nuestra solicitud y tener el honor y privilegio de permitirnos estar hoy aquí en esta sala de reunión. Estamos aquí con la finalidad de presentar a nuestro proyecto en nuestra empresa educativa. Nuestro proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Cultura Emprendedora que la Consejería de Educación tiene puesto en marcha en toda Andalucía. Este programa pretende acercar a los jóvenes como nosotros al mundo empresarial y a la cultura emprendedora. Podríamos decirles que el proyecto lo venimos desarrollando desde el curso escolar 2008-2009. Desde sus inicios, donde se elaboraron los estatutos, se eligieron a sus directivos, se diseñaron los logos y se marcaron los objetivos, haciendo resaltar, entre otros, el de crear en nosotros actitudes emprendedoras, el de conectar a la escuela con el entorno y con sus instituciones, tanto públicas como privadas, el de dinamizar la comunidad educativa, el de trabajar algunos valores como el de la solidaridad y el de desarrollar las competencias básicas para enfrentarnos a la vida. En un principio la producción era collares, pulseras, mascapáginas, ramos de flores de golosina, etc. Es decir, era una producción basada en elaborar productos artesanos y hechos a través de manualidades. Pero este curso, con un nuevo matiz de innovación y teniendo en cuenta nuestro entorno, hemos introducido un nuevo objetivo, el de conocer y valorar, respetar el patrimonio monumental e histórico de nuestro pueblo. Por ello, vamos a dar un nuevo enfoque a nuestra mini empresa, teniendo como finalidad la venta de servicios, concretamente el servicio de guía turística. Pero no guía turístico como conocemos en la actualidad, sino lo que pretendemos es que sea servicio de se dé a través de pequeñas identificaciones de hechos o sucesos referentes a la historia de Niebla, acompañadas con danzas de distintas culturas y civilizaciones que han pasado por nuestro pueblo, y con la puesta en marcha de talleres de objetos alusivos a dicha cultura, la producción de esos talleres será puesta en venta los días que hagamos las especificaciones y datos. Pasaremos ahora a explicarles la financiación de nuestras mini empresas y qué hacemos con los beneficios obtenidos.
Como toda empresa, empezamos con un capital inicial, con una aportación de 5 euros. Con los beneficios obtenidos, el 15% lo destinamos a un fin social y el resto a una actividad complementaria para todos los miembros de la empresa. Pero con el nuevo enfoque que le hemos dado a la empresa, necesitamos más recursos económicos para poder realizar las actividades programadas. Recursos económicos para poder hacer el vestuario adecuado para las escenificaciones y para poder comprar los materiales necesarios para la producción de talleres. Por eso, estamos preparando una campaña de difusión, presentándolo como tanto instituciones públicas como privadas, para intentar conseguir los recursos económicos para intentar realizar el mismo. Contamos ya con la colaboración de la Consejería de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Niebla, en el que presentamos una moción de colaboración en el Pleno Municipal Infantil de 2013 y de la Diputación Provincial de Huelva. También hemos firmado varios convenios de colaboración a distintas empresas de la localidad, como Promavi, que es la gestora del Castillo de Niebla, con Gaffer Tirígido y con el Grupo Transmuga. También estamos remitiendo cartas para continuar con nuestro proyecto a distintas empresas de la localidad, como vosotros La Caixa, a Cemento Simple, etc. A continuación, os pondremos unos pequeños fragmentos del trabajo que llevamos realizado. De Andalucía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Congreso, señora alcaldesa, autoridades y representantes de instituciones, buenos días. Mis compañeros y yo venimos representando al Colegio San Gualaboncio y presentarle uno de los muchos proyectos que nuestro centro viene desarrollando. Ahora pasaremos a ofrecerle una muestra de nuestro futuro trabajo. Primero, verá usted una danza medieval, la pavana, y a continuación, una pequeña escenificación sobre la leyenda de la Puerta del Buey y la toma de la ciudad por parte del rey Alfonso X el Sabio. Esperamos que os guste. Thank you.
en el siglo XIII, año 1262, y usted está tumbado en una de las cinco puertas que rodea esta ciudad del sur. ¿Y cómo se llama esta ciudad? Lebla, que significa la roja por el color característico de sus tierras. Y gobernada por el rey musulmán Abel Manco. Yo soy el rey musulmán Abel Manco. No quiero que cunda el pánico, pero he mandado a uno de los soldados de mi confianza. Perdone, señor, aquí llega el soldado Ali. ¿Qué noticias me traes? Sea breve y preciso. Señor, la sorpresa es incierta. ¡Soldado, preparaos para la batalla! ¡Abel Mazo! Yo soy el rey cristiano Alfonso X el Sabio. ¿Qué es lo que busca en esta tierra? ¡Reconquistarla! ¡Ríndese! Se equivoca, rey Alfonso. No me voy a rendir. Lucharé igual que tú por esta tierra. Ha llegado el momento. Aquí, en esta ciudad, vamos a utilizar la pólvora por primera vez. ¡Cuando ustedes! ¡Las órdenes estándar! ¡Soldado! ¡Lanzar tiro de trigo con fuego! ¡A cubierto! ¡Vamos a cubierto! Thank you.
Una vez visto el vídeo, ¿qué le ha parecido a nuestro proyecto? Yo primero vamos a dar un aplauso, ¿no? Por lo bien que lo habéis hecho. No solo que nos ha gustado, nos parece algo, creo que todo un reto importante el que os marcaste y haberlo hecho así de bien. Porque las cosas no solo hay que hacerlas bien. ¿Vale? Me gustaría deciros una frase para que además la tengáis en cuenta para vuestro futuro y sobre todo cuando estáis empezando un proyecto tan bonito como es este en vuestra vida, ¿no? Las cosas hacerlas bien significa que no se pueden hacer mejor. Quedaros siempre con esa frase y hacer siempre las cosas bien. ¿Qué significa? ¿Vale? Terminar con el proyecto, porque por lo poco que hemos visto, yo creo que es algo además, bueno, que además pues estáis alabando a vuestro pueblo, cultura, enseñanza, cosa que además se asemeja mucho a los valores que tenemos nosotros en nuestra propia empresa y que debéis de llevar a gala en vuestro futuro, de donde procedéis y tener ese conocimiento y esa cultura para saberla después. Enseñar al resto de personas, que yo por ejemplo no soy de Niebla, pues no sabía que eso había ocurrido y quiénes eran esos personajes, ¿no?, que estáis interpretando. Meteros en el papel, además, que lo estáis haciendo muy bien, que lo estáis haciendo muy bien y estoy seguro que lo siguiente que estaréis preparando todavía será mucho mejor, porque si con un mes habéis sido capaz de hacer esto, imaginaros ahora con todos los meses que tenéis de aquí a que acabe el curso, ¿no?, que será seguramente cuando terminéis, ¿no? Con lo cual nosotros animamos, os agradecemos además que nos enseñéis vuestro pueblo a través de esto, porque es lo que tenemos que hacer, estar orgullosos de donde vivimos y de donde procedemos, y animaros a que sigáis terminando, porque yo por lo menos estoy encantada y estoy deseando de ver el final. ¿Nos permitís usted haceros una propuesta? ¿Para qué queráis? Si su empresa colabora con nuestro proyecto, le daremos publicidad en nuestra página web y en todas las cartelerías impresas que realicemos y en la muestra infantil de teatro y danza 2018. Una vez terminada la presentación y para despedirnos, queremos de nuevo agradecer a todos ustedes con el nombre de la comunidad educativa de nuestro centro, la atención, el recibimiento, el interés mostrado por ustedes y vuestra colaboración con nuestro proyecto de mini empresa educativa, que desde hoy es un proyecto compartido en la entidad que ustedes representáis, la Caixa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido mucho por el contenido del proyecto. ¿Y disfrutáis vosotros? Sí, ¿disfrutáis de vuestro? Sí. ¿Eso? Sí, sí. Es importante, ¿no?, que disfrutéis de vuestro proyecto, de lo que habéis hecho, ¿no? Pues, exactamente, muy bien. Y claro, y en el marco de Niebla, pues más bonito todavía. Pues ahora, si nos dais la oportunidad, nos vamos a presentar nosotros también. ¿Vale? Bueno, yo me voy a poner de pie con vuestro permiso, ¿vale? Lo primero que tengo que agradeceros y daros la bienvenida en nombre de mi entidad financiera y de mis compañeros, por haber tenido la deferencia de acordarse de lo que es una entidad financiera que lleva en la población más de 45 años y que, como bien habéis dicho en vuestra presentación, pues forma parte de una de las cosas más importantes de un proyecto. Es posiblemente la pata que sustenta el proyecto. Porque para el proyecto, ¿qué se necesita? Para llevar a cabo un proyecto, ¿qué se necesita? La idea. La idea, muy bien. Esa es la primera. Esa es. Y después, realizarla, muy bien. Pero para llegar a realizarla, ¿qué necesito? El dinero. Bueno, vale, pues estáis en una entidad financiera que a su vez, como hemos comentado, tiene
la posibilidad de estudiar vuestro proyecto, ¿eh? Y darle, pues eso, darle forma, ¿eh? Se estudia el proyecto y se le da forma para que ese proyecto vaya a buen fin, ¿eh? Vale. Lo que sí quiero deciros es una cosa, que no somos solo nuestro negocio, está ahí, ¿eh? Forma parte de ese engranaje que la sociedad nos ha posibilitado, pero hay otra parte fundamental y que a vosotros, a vuestra edad, os puede venir muy bien y que conozcáis, ¿eh? Que es la obra social. Y en Caixa la obra social es algo muy importante, ¿eh? ¿Que está para qué? Pues para ayudar en vuestro aprendizaje, en la tarea educacional y de alguna manera, pues eso, que la sociedad sea la primera que se pueda beneficiar de lo que es la obra social, ¿vale? Entonces yo, con vuestro permiso, os voy a presentar, ¿eh? Y os voy a decir cuáles son nuestras funciones en una entidad financiera, ¿vale? Eva Mayorga es la directora de área de negocio. Yo, que me llamo Gerardo, ¿eh? Soy el director de esta oficina aquí en Niebla, ¿vale? Y mi compañero Antonio Jesús Sánchez es el subdirector comercial. Y deciros lo siguiente, ya lo digo en nombre de ellos, que iniciativas de esta en una localidad como la que tenemos, la que vivimos, a nosotros nos agrada muchísimo, ¿eh? Nos agrada muchísimo, porque entre otras cosas, esto va a generar, pues posiblemente, que algo que hoy en día, ¿qué genera? ¿Eh? Un proyecto, muy bien, ¿eh? Eso, ¿eh? Algo que hoy en día la sociedad necesita, trabajo, ¿vale? Y que a su vez nos posibilita el desarrollo, ¿vale? No quiero extenderme más, ¿eh? Porque yo creo que eso, hoy nos hemos conocido, sabemos qué somos cada uno. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Una pregunta, porque os quede claro, además de ser una entidad financiera, que prestamos los servicios a lo que son nuestros clientes, no solo monetarios, para cuando necesitan dinero, sino de muchos otros tipos. Gerardo ha dicho una palabra, que no sé si la habéis comprendido, que es obra social. ¿Sabéis lo que es una obra social? ¿No? Esto es una empresa y como una empresa, pues lógicamente tenemos nuestros beneficios, ¿no? De lo que hacemos y de lo que recogemos, pues obtenemos un resultado que es un beneficio. Ese beneficio, además de repartirlo entre los propietarios de la empresa, nosotros destinamos una parte muy importante y que nos llena de satisfacción, que es la obra social. ¿Y para qué destinamos esa parte del dinero que gana nuestra empresa? Pues la destinamos para personas como vosotros, personas que nos presentáis un proyecto que a nosotros pues, nos gusta, nos interesa y además pues, nos parece que es de reconocer la labor que habéis hecho. Y también para otro tipo de personas, como son personas más desfavorecidas, personas mayores, que necesitan determinados cuidados, personas que a lo mejor pues no van por el buen camino y también hay que ayudarlas para que vuelvan a ese camino correcto en la vida, ¿vale? Muchas personas que ahora mismo en la situación en la que estamos pues necesitan de nuestra ayuda y que no la pueden tener por ninguna otro medio, ¿no? Entonces a nosotros pues la verdad que es una satisfacción porque una empresa privada como la nuestra pues poder destinar una gran parte a ayudaros, tanto a vosotros como a otras personas que lo necesiten. Por eso la importancia de que los proyectos que presentáis pues sean proyectos, como muy bien habéis utilizado además, proyectos emprendedores, proyectos innovadores, proyectos además que sirvan para desarrollar a más personas y sobre todo que sean locales, que ahí es donde nosotros podemos llegar, que sean en vuestro pueblo. Además de nuestra obra social, que ya espero con esto que os hayáis entendido lo que significa, pues además tenemos otros muchos proyectos a través de la obra social que también va destinado a personas como vosotros, que es lo que ahora Gerardo, en un pequeño vídeo que dura muy poquito, nos entretenemos mucho más, queremos que conozcáis también. Tenemos muchas más cosas, pero hoy no,
no nos va a tiempo de presentar mucho más. Pero esto, que es una página web que tenemos nosotros y que se llama Educaisa, de educación, sí os viene muy bien en vuestra edad, que además estáis en una edad ahora mismo muy bonita porque tenéis que aprender muchas cosas todavía en la vida, pues os puede interesar y nosotros también podemos ayudar. Aparte de en vuestros proyectos, que estoy seguro que os vamos a poder ayudar también, en esto también os podemos ayudar en vuestra educación en un futuro, presente y ahora. ¿De acuerdo? Con lo cual, solo un pequeño vídeo, si os ponéis aquí para que lo podáis ver. Os sentáis si queréis aquí. Os voy a presentar, para que podáis verlo y disfrutar de ello en casa, una página que educativa y que tenemos en Caixa, que se llama Educaisa, podéis acceder fácil, en la que podéis comprobar contenidos que os van a venir muy bien, son puros, vamos, didácticos muy buenos y que os pueden ayudar, ya os digo, en la tarea diaria, así como de alguna manera podéis compartir con otros compañeros, incluso juegos, ¿vale? Así que vamos a verlo. Educaisa es un complemento único e innovador a la educación formal de las escuelas que pretende promover el crecimiento personal a través de la educación en valores, divulgar el arte y la cultura, despertar vocaciones científicas y fomentar la educación financiera y emprendedora. Entre las actividades que Educaisa propone para todos los niveles, destacan las que se llevan a cabo en nuestros centros Caixa Forum y Cosmo Caixa, además de las exposiciones y actividades que se realizan por todo el territorio, con el fin de divulgar la cultura, las artes, la ciencia y los temas sociales. Is there a place for me? Somewhere to stay. ¿Cuál es tu nombre? Sometimes it seems to be. Por si no han podido ver esto, os quedáis con alguno para entregárselo. Queréis hacer una pequeña visita, ¿no sabéis? Prácticamente, ¿en qué consiste? Pues, en principio, la calle sabéis que es un camino automático, una parte importante. Que encuentran las personas, que podrían acceder, ¿vale? Aquí es donde estamos nosotros. Esto es una carrera de un puesto concreto, que es el de la mira, ahora, este puesto es una que lo desempeña de una manera de lo que le da al cliente lo que necesita, darle un poco la solución a su problema, ¿vale? Se llama puesto, ya os digo, comercial. Vale, y ahora vamos a un puesto donde tenemos el gusto de presentar al compañero al joven. Si tu hermano tiene el lápiz rojo que necesitas tú para escribir, para que la te caiga de recuerdo de la visita que habéis tenido aquí con nosotros, hacemos mega, mega libreta y damos un regalito de una hucha. Come.
¿qué os ha parecido lo de la tarde de hoy? Bien. Yo, la verdad, que encantada, se lo he dicho antes, ¿no? El colegio se ve que, oye, que tiene otro... Sí, hombre, que... Otro fin distinto a la formación propia académica, ¿no? Eso es. Unos objetivos didácticos muy bonitos, además que los niños participan, ¿verdad? Yo me he quedado sorprendido en ese aspecto. Y valorar el patrimonio que tiene el pueblo y, bueno, en cierta manera, inculcarle a los niños desde el colegio otros valores distintos. Claro. Algo que se le puede dar en la calle, ¿no? A mí me ha sorprendido que al final, pues, también se parece mucho a nuestra empresa en muchas cosas, ¿no? Lo que le están inculcando, esos valores, esos proyectos, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido es que una parte de ese proyecto lo destinen también a una obra social. Es algo que no es muy habitual en los proyectos que presenta, y menos empresas privadas, por supuesto que no, pero es que en colegio ya... Y destaca mucho la ilusión de sus profesores. Hombre.